Estamos en la estación experimental La Managua en Quepos, una de las 4 estaciones experimentales del INTA a nivel nacional. Esta estación cuenta con alrededor de 3.5 hectáreas de finca en total. Parte de las actividades que realiza la estación es brindar apoyo en todos los procesos de investigación de los diferentes cultivos que se están analizando en el proyecto. Uno de ellos son materiales de frijol resistente a altas temperaturas nocturnas, pejibaye para fruta. Vamos a iniciar con un proyecto de papaya, otro proyecto de guayaba, y uno de los principales proyectos con los que cuenta la estación es el banco germoplasma de forrajes. Dentro de ese banco contamos con materiales como botón de oro, nacedero, caña, maíz y morera. Contamos con un área aproximada de forrajes de 7000 metros cuadrados, en los cuales tenemos 1000 metros de maíz forrajero. Este maíz se sembró, tiene ahorita aproximadamente 75 días, se sembró a 70 centímetros entre surco por 15 centímetros entre planta. Se realizaron 2 fertilizaciones con fórmula completa, 10-30-10. También tenemos un área de caña forrajera, el cual es de 1000 metros cuadrados. Este mantiene ahorita una fecha desde que se estableció, de aproximadamente 5 meses. Lo sembramos a 1 metro entre surco por 1 metro entre plantas también. Le pusimos a doble entrenudo, doble cabo, que le decimos nosotros, por punto. También se le realizaron 2 fertilizaciones y se le ha hecho limpieza por medio de máquinas motoguadañas. Yo trabajo desde hace varios años haciendo investigación y validaciones aquí en la estación La Managua, en Quepos, y el proyecto de bancos forrajeros ha estado siempre a cargo mío. Eso porque al hacer investigación en forrajes de buena calidad para alimentación animal, quedó la parte de dónde el productor iba a conseguir semilla para establecer en su finca esa opción tecnológica. Entonces nació la idea de establecer aquí los bancos forrajeros de algunas variedades, y hace aproximadamente 10 años empezamos con ese proyecto. Entonces aquí los productores se desplazan hasta acá y aquí les entregamos semilla de esas forrajeras. Tenemos entre las variedades, tenemos caña forrajera o caña INTA, tenemos también el banco forrajero de maíz para ensilaje, que se basa en toda la investigación que se ha hecho en el INTA en variedades de maíz para utilizar en alimentación animal. Tenemos nacedero, Cuba 22, tenemos 3 variedades de morera. Creo que ese trabajo es sumamente importante para que los ganaderos establezcan en su finca bancos forrajeros que van a ser utilizados como una estrategia para enfrentar la variabilidad climática, ¿verdad? Para que en la finca se cuente con alimentación para los animales que se produzca dentro de la finca durante todo el año, no solamente en las épocas difíciles,
que en algunos lugares puede ser en la época de lluvias y en otro en la época seca. Aquí estamos en el Pacífico Central, entonces se hace necesario que en esos 2 a 3 meses que hay de verano se cuente con riego. Entonces tenemos un sistema de riego que se implementó con fondos de Fundecooperación y que está funcionando perfectamente y nos ha ayudado mucho en este caso para la caña forrajera, para el maíz y también para el botón de oro. Quería compartir alguna información importante sobre el botón de oro, ¿verdad? El nombre científico es Titonia diversifolia y es una forrajera de muy alta calidad con la cual he trabajado durante 15 años. Y entonces, entre las cosas interesantes que tiene para ofrecer esta forrajera es el contenido de proteína, que es bastante alto. En suelos no muy fértiles anda alrededor de un 24% y en suelos fértiles llega a alcanzar hasta 36% de proteína. Puede sustituir el concentrado en lechería especializada en un 25%, se puede sustituir el concentrado, y en lechería de bajura puede llegar a sustituir completamente el uso del concentrado. Comparada con la harina de soya, un kilo de proteína proveniente del botón de oro cuesta más o menos 60 colones en este momento, y un kilo de harina de soya está costando en este momento 3.650 colones. Entonces tenemos esta opción tecnológica que la hemos generado en el INTA y que está a disposición de los productores del país, de los productores lecheros, y que ahora que hay problemas con los precios de los concentrados, ¿verdad? Porque estábamos hablando de que, por ejemplo, un concentrado hace aproximadamente un mes costaba más o menos entre 13 y 15 mil colones, y ahora incluso se cobra 20 mil colones por un saco de concentrado. Y yo creo que es más factible sembrar un banco forrajero de botón de oro, ya sea usarlo como corte y acarreo o como pastoreo directo. Todos estos materiales se pueden utilizar también para ensilar. El botón de oro, por ejemplo, para ensilarlo hay que orearlo, entonces se corta un día y al día siguiente se puede ensilar. También se puede secar en un secador solar. Entonces hay muchas formas de ofrecerlo. Se puede ofrecer en forma fresca, se puede ensilar y también se pueden hacer pellets o cualquier otro tipo de alimento y mezclarlo con una fuente de energía, ¿verdad? Que puede ser un pasto de corta o puede ser caña, para enriquecer ese ensilaje. También es importante señalar que todas las forrajeras tienen un tiempo para cortarlas. Si nosotros nos pasamos, por ejemplo, el botón de oro está entre los 45 y 55 días. Si lo cortamos después, probablemente ya va a florear, y como cualquier forraje, cuando florea, ya la calidad nutricional ha disminuido. Entonces siempre hay que cortar antes de que floree. Es importante señalar que la variedad que nosotros recomendamos es la que nosotros tenemos, ¿verdad? Botón de oro INTA, que es la que entregamos a los productores en las estaciones experimentales, porque a nivel nacional hay 34 variedades. De esas 34, solamente hay 7 que el ganado come. Pero de esas 7, algunas muestran susceptibilidad a plagas y enfermedades. Por ejemplo, hay unas que son un poco peludas, entonces tienden a darle alergia al que las corta y las manipula, que puede ser el productor o un peón, y también le da alergia
en el morro al ganado. Entonces, la variedad que nosotros hemos probado durante tantos años es alta productora, ¿verdad?, de biomasa, tiene nutricionalmente valores bastante altos, es altamente digestible, un 85% de digestibilidad. Y esto, en esto soy enfática porque se han dado experiencias, por ejemplo, que la gente pasa por algún lugar y ve el botón de oro en un tacotal y dice, bueno, yo voy a hacer el pan con forrajero con ese botón de oro. Luego, cuando ya lo estableció, se lo da al ganado y el ganado no lo come, porque no es de las variedades que el ganado consume. Entonces es importante hacer el enlace con las agencias de extensión del MAG, que después ellos coordinan con nosotros, o directamente con las estaciones experimentales, para apuntarse en las listas que ahí existen y en algún momento habrá semilla para todos.